Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Últimamente muchas son las noticias donde se habla del enorme gasto militar de Estados Unidos y la OTAN, por un lado, pero también de los avances tecnológicos militares de países como Rusia y China. Quizá las responsabilidades cotidianas de las personas no las hagan interesarse en estos temas o simplemente los ignoran como si fueran cuestiones que nada tiene que ver con su vida. Sin embargo, en el siguiente informe veremos cómo sí debemos estar más que atentos e informados de un posible y poco alentador futuro, por lo menos para que no nos agarre por sorpresa. Comencemos. Si bien todos sabemos que existen armas nucleares de un poder colosal, capaces de destruir a toda nuestra sociedad tal cual la conocemos, no son las únicas armas que podrían afectar y de una manera muy fuerte nuestro sistema de vida. Hace poco la Federación Rusa advirtió a Estados Unidos que puede destruir los satélites de la OTAN con su nueva tecnología Star Warrior para inutilizar los misiles guiados por sus enemigos de Occidente. Esta advertencia surgió a partir de las últimas provocaciones de la OTAN en las fronteras con el oso ruso. Y acá nos vamos acercando a la introducción de este video, porque a través de esta tecnología, el país euroasiático es capaz de cegar todos los misiles, aviones y barcos de Occidente guiados por el sistema estadounidense GPS, o sea, el sistema de posicionamiento global. Rusia tendría la capacidad de afectar fuertemente el sistema de comunicaciones occidental. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa esto? ¿Una especie de puesta en jaque quizás? Rusia no solo cuenta con escudos antimisiles casi insuperables, misiles hipersónicos que aún Occidente no puede igualar y armas de impulso electromagnético, sino que puede en un abrir y cerrar de ojos dejar obsoleto gran parte de las fuerzas militares de sus enemigos. En la cadena de noticias iraní Hispan TV salió un artículo donde se cuenta cómo el misil antisatélite ruso Nudol, designado como Star Warrior, había sido probado al menos 9 veces entre 2014 y 2020 antes de su primer despliegue para destruir un satélite real hace pocos días, según el Centro de Análisis de Estrategia y Tecnologías con sede en Moscú, la capital rusa. Su despliegue ocurrió en momentos en los que la OTAN, en una postura injerencista, ha trasladado miles de soldados a los países bálticos y la región del Mar Negro, zonas que están demasiado cerca de las fronteras rusas, por lo que Moscú lo ve como una amenaza directa a su seguridad. A la par de todo esto, hace pocas horas, Rusia envió dos aviones MiG-31K equipados con misiles hipersónicos Kitsal para responder a las provocaciones del Reino Unido en el Mediterráneo, ya que un portaaviones británico avanza sobre el mar Mediterráneo rumbo a las bases militares que Rusia tiene en Siria. Como ves, aunque vos estés muy tranquilo en tu casa, quizá mirando tu comedia o deporte favorito, el mundo está al borde de la aniquilación y debemos estar informados de los acontecimientos en pleno desarrollo, como diría el prestigioso periodista Walter Martínez. ¿Vos qué pensás? Si estalla la guerra, ¿habrá claros vencedores o estará asegurada la mutua aniquilación entre Occidente y el bloque asiático? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas, actives la campana de notificaciones en la opción Todas, le des pulgar arriba y compartas esta información. Muchas gracias.